Hola mascoteros, bienvenidos a una nueva emisión de Mi Mascota y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que lo trató la prensa durante toda la semana. La prensa escrita, radial, televisiva, es la Casa del Horror, una casa que se encuentra en 17 de junio y Federico Rauch de Ciudad del Milagro, propiedad del señor Francisco Capazzo, que desde el 6 de enero pasado está viviendo en la Plaza Belgrano. Él aduce que no puede vivir en su casa de Ciudad del Milagro porque los techos se le cayeron debido a las copiosas lluvias del último verano. El 24 de mayo, en horas de la tarde, la Sociedad Protectora Alfa Salta nos llamó por teléfono para que fuéramos urgente a la esquina de Federico Rauch y 17 de junio porque en la casa de Capazzo se realizaba ya un allanamiento. Estuvimos allí y no había ni orden de allanamiento, ni había un allanamiento, ni nada que se les pareciera. Lo que sí, con previo permiso de Capazzo, se iba a realizar tareas de saneamiento en la casa. La gente de Alfa Salta se quedó para ver en qué condiciones se encontraban los perros. Y además, al entrar la gente de Acción Social y de la cooperadora, corrían los perros el riesgo de salir a la calle, perderse. Hay distintas versiones de lo que ocurrió el 24 de mayo pasado. Por un lado, la gente del Héroe del Tribuno, por ejemplo, dice que se encontró una veintena de perros muertos y mutilados. Nosotros estuvimos allí y eso no vimos. Lo que sí vimos es una mugre impresionante. No encontramos ni una pequeña cucharita para decir aquí vivió alguien. Sí, acopio de porquerías, de mugre, de basura, ni siquiera de lo que uno puede decir, no sé, una carretilla destartalada que se puede utilizar. No sabemos por qué este hombre vivía en esas condiciones. En esta historia está, por un lado, la gente de la Sociedad Protectora Alfa Salta, que junto a la doctora Evangelina Yampa querían saber en qué estado se encontraban los perritos que estaban adentro de la casa. Por otro lado, el dueño de la casa, el señor Francisco Capazzo, y su amigo el veterinario David Ferri, que también merece el mayor de nuestros respetos. Al igual que la doctora Evangelina Yampa, se dedican a los perros, sobre todo callejeros, esos perritos sin dueño, sin hogar. Inclusive sus veterinarias muchas veces hacen de provisorios hasta poder darlos en adopción una vez que están curados. Por eso el programa de hoy va a ser casi en crudo, con muy poca edición, para que vos veas realmente cómo sucedieron los hechos y que puedas sacar tus propias conclusiones de la llamada La Casa del Horror. Vamos a la nota. Ay, Dios. Hay uno colgando en las sillas de un perro muerto. Y acá se ven los cráneos de cachorros. Ahí, mira. Ahí, mira, ahí el cráneo de cachorro. ¿Qué es eso? Aceite por la emergencia. Aceite nuevito, ¿no? Ah. Es que no entra dentro. Si le da la mercadería, le tira. Vamos a sacar dentro. Evangelina, contame cómo fue todo el proceso. Ustedes pidieron un allanamiento, ustedes hicieron la denuncia. Bueno, mira, yo estoy en apoyo de la asociación porque ellos me pidieron colaboración. Estamos hablando de Alfa. Exactamente, estamos hablando de Alfa Salta. El año pasado, el señor Capazzo pidió ayuda porque necesitaba pipetas. Entonces fue la primera vez que yo me llegué al lugar porque necesitaba hacer algo de sanidad a los animales y tratar de ver cómo podía ayudarla con una perrita que estaba enferma. Cuando llegamos al lugar, él nos informó que la perrita ya había muerto. Y yo le pedí revisarla a la perrita. Nunca nos dejó ingresar. Con la excusa de que los perros eran muy malos, se puede ingresar, y por otra parte porque no tenía luz. Bueno, quedó ahí, se planteó el tema de que castren a los animales. Se negó rotundamente, diciendo que él era responsable de sus animales, que él cada vez que una perra en celo estaba en el periodo de celo, él los encerraba. Yo acá, la verdad, en estas condiciones, yo no sé dónde tiene unas habitaciones, puertas, como para poder manejar las perras en celo. Eso es un perro muerto lo que está ahí. Exactamente. ¿Y quién se hacía cargo de los perros de aquí? Bueno, creo que el doctor Ferri estaba colaborando con él, con los animalitos que quedan,
dentro de todo, en mejores condiciones, y estaba alimentando. Esto no puede seguir así. Yo creo que hay una persona que no está capacitada para tener animales. Me acaba de hablar el doctor Ferri, y capaz que impida el retiro de los animales. No sé con qué autoridad lo van a llevar. ¿Tiene una orden judicial, señora? ¿Cómo? ¿Tiene una orden judicial? No, recién me habla por teléfono. ¿Tiene una orden judicial el doctor Ferri? Está en los medios de prensa, señora, está hablando el doctor Ferri. ¿El doctor Ferri tiene una orden judicial? No sé, señora, me acaba de hablar él. ¿También tiene una orden judicial de que no se retiren los perros? Que venga el doctor Ferri con la orden judicial de que no se retiren. Bueno, ¿y usted? ¿Quién es usted? Soy la presidenta de Alfa Salta, Asociación de Lucha a Favor de los Animales, señora. Sí. Estamos por los animales porque hay una zoonosis tremenda y los animales están sufriendo de casa. Ya hemos hecho las denuncias pertinentes. Están las denuncias en la comisaría. Señor, tenía que venir a mí no me saque ilegal. Foto. No. Bueno, no lo lleven, yo voy ya nomás al doctor Ferri. La orden judicial que trae el doctor Ferri, ¿sí? Y si no, que venga acá esto. Con una orden judicial del señor Capazo porque está con denuncia. Espere un minuto, espere, yo voy hasta mi casa y vuelvo. Escúcheme, señora. Sí. Ya viene la policía porque Capazo acaba de entrar a la central. Hablar con el jefe de policía que dé la orden acá. Bueno. Y que no toque ningún perro. Ah, no quería abrir. Ah. ¿Puedo entrar 2 segundos yo? Sí, ahí adelantamiento también. ¿Cuánto? Medio año. Vamos, adentro. Vení, mamita, vos, que vos podés maniobrar más y yo tengo la columna hecha pelota. Dame más horas. Dale, toma uno. Toma, tira. Vení, mamita, vení, Camila. Vamos. Amor, te vas a lastimar, está con remodelo. Ay, terrible. Venga. Vení, amor, vení. Son todas sillas, sí. Vení, mami. Están asustados. Vení. Acá hay otra. Acá hay otro perro. ¿Hay otro? Sí. Está temblando. ¿Dónde van a llevar los perros, Rita? Dice de que acabamos de hablar con la policía dice que sin orden judicial no podemos retirar a los perros del lugar, que los perros van a quedar en la calle. ¿En la calle? Sí, porque Capazo no quiere que se los retire del lugar, no está la dirección de zoonosis para que monte la zoonosis que hay dentro del lugar y que vea que, realmente los perros no pueden quedarse en este lugar. ¿Y van a quedar en la calle los perros? Y según dicen la policía que sí, que tendrían que quedar en la calle porque adentro tienen que terminar de limpiar y no pueden mantener los perros adentro. Bueno. La primera oportunidad que vinimos a darle de comer a los perritos, vimos a los perros muertos encima de la cama, de hecho tenemos fotos y se las llevamos como prueba al fiscal que entiende la causa de la denuncia que nosotros tenemos, que es el doctor Medina. Después de la tanda, te mostramos lo que sucedió cuando se hizo presente en el lugar Francisco Capazo, dueño de la casa y de los perros. Yo te mira, ya te limpio todo el frente. ¿Sí? Ya estamos limpiando acá. Las cositas y herramientas, ¿cuántas están allá amontonadas? ¿Vos sabés algo de que haya algún problema con los perros o algo? No sé, mira, esta gente, yo nada que... Pero la gente, ¿con quién está? No sé, ¿quién es que está con los perros? A ver, vamos a ver. ¿Cuál baño ya viene?
¿cuándo van a molestar a ustedes en el patio? ¿Quiénes se creen que son ustedes para venir acá a mi casa, a meterse a mi casa, a invadir mi casa, a llevarse mis perros? La puerta está abierta. Discúlpeme, si usted levanta la casa para el otro lado, está llevando el domicilio, mamita. ¿Usted se verá que le está haciendo bien en mi casa? ¿Usted se cree? Mire la puerta cómo está abierta. Pero pues la habrá abierto usted. No, están trabajando. Ah, ¿usted protege a los perros? Están trabajando, han abierto la puerta y los perros han salido. Ah, ¿y usted los protege? Y mire usted. Oiga, ¿cuánto? No, en esas condiciones los perros no van a estar. ¿Qué es eso, vos? Yo soy Carolina. ¿Sí? Sí. ¿Vos tenés más derecho que yo sobre los perros de mi casa? ¿Y en esas condiciones? Sí. ¿Vos le estás haciendo bien a esos perros? Sí. ¿Y usted le hace bien a los perros viviendo ahí? ¿Y a mí me hace bien el sistema permitiéndome que mi casa esté de esta manera? ¿Y a usted le hace bien? ¿Por qué viene esta casa en estas condiciones, señor? ¿Quién se va a la casa en esas condiciones? ¿El perro? Mi debacle personal. Ah, y los perros tienen que pagar. La caradura. Y los perros tienen que pagar las consecuencias, señor. Ellos están conmigo, están mucho más chochos conmigo a la ruina que con la riqueza. Sí, seguro. Preguntale pues si se quiere ir con vos. ¿Qué va? ¿Qué pasa, señor? Le estoy preguntando. ¿Usted le parece que están bien los animales y las condiciones en que están? No, si es cuestión mía. No estoy defendiendo los derechos de mis animales. Usted no defiende los derechos de mis animales. Usted lo que defiende es su orgullo, su capricho. Usted lo que defiende es su estupidez, la tara que tiene encima. Eso es lo que defiende usted. ¿Por qué no se atarada? No, usted se atará. Yo digo, usted tiene una tara. Ajá, ¿eh? ¿Qué significa tara, señor? Vaya al diccionario y fíjese, yo no quiero ilustrarlo. Sí, me gustaría que usted me lo explique porque usted es el que me está diciendo. ¿Qué hace acá? ¿Me está gritando? Yo no lo estoy gritando, ¿sí? No, yo lo fuerte, soy un tipo vehemente. Soy, sí, soy vehemente, sí. ¿Consciente? Soy taxativo. Vehemente. Vehemente, con H intermedia, por lo duro. Bueno, se me antoja hablar fuerte porque no hay manera de hablar. ¿Qué hace acá con mi perro en la calle, en el brazo de gente que ni conozco? Estamos conteniéndolo los perros. ¿Conteniéndolo? ¿Y quién le pidió contención a usted? ¿Quién nos pidió? Nosotros, porque somos proteccionistas. ¿Y yo qué soy? Yo también soy proteccionista, yo protecciono. No, señor. Pero nunca me tomo tanto ilusión. Por favor. ¿Pero qué se mete en mi vida? Yo estoy fundido, yo me fundí. Económicamente me fundí, yo acá tenía un negocio. Yo también me fundí, sin embargo yo no voy a hacer... Yo no tengo dinero viviendo ahí. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Y esto? Eso estaban adentro de mi casa. Sí, y ahí está en la misma condición. Usted violó en mi domicilio y ahí está trabajando la Secretaría de Acción Social para arreglar la casa para que el ser humano pueda entrar y los perros... Tienen que limpiar su propia casa. Yo tengo lumbalgia, yo no puedo limpiar. Usted que se mete. Pero no se mete en mi vida, déjeme en paz. ¿Cómo que no? No se meta más en mi vida. Si esta limpieza de Acción Social nos cuesta a todos. ¿Ahí? Usted no vaya a las condiciones que estaban los perritos. Con ningún punto de vista. Entonces, ¿por qué cuando nosotros quisimos, ofrecíamos retirarlo, usted ponía resistencia según dijeron de que no quiere que se... Porque estaba la posibilidad de que se mejoren las condiciones para los animales, y estos animales son del señor Campazzo, y si se van estos animales, esa persona pues llega a morir, y los animales por supuesto que también. ¿Por qué van a morir los animales? Por de tristeza. Usted de no tristeza, sabe el cariño sabe que le tienen a él. Que ellos van a morir de tristeza. Sí. ¿Está seguro? Segurísimo. Usted está haciendo daño, Rita, ¿me entienda? Tengo muerto ese, fue envenenado hace como 3 meses, y yo no tenía los dedos para abrir ahí, ahora me han roto para entrar. A mí me envenenaron 10 perros en mi ausencia. Uno de los muertos es ese, se murió ahí arriba en una silla. Envenenado por vecinos que gracias a Dios se murieron también. Entonces, yo quiero saber qué bien le están haciendo a mi perro. No entiendo qué bien le están haciendo. ¿Por dónde hay perro? Ahí hay uno. Pero hay un perro muerto que está denunciado en tiempo y forma. Lo que sacaron de ahí es un pedazo de cráneo, de un cachorro. ¿Pero no te digo que envenenaron 10 perros ahí? Ahora, los perros que se ponen en mi casa, yo los entierro en mi casa. Si después ellos los desentierran, eso es otra cosa. Yo con él he quedado trato. ¿Qué hacemos para que no se lleven los perros en la tarjeta? No, es decir, que te lo metan adentro otra vez. Escucha. ¿A dónde está la policía? Pues yo no veo a la policía. Sí, mi viejo, escucha. Pará, me preocupa más los perros que ustedes, hermano, discúlpame. Después que te pinte, te hago 2 casillas por perro. No, yo lo que te digo, cabeza, que sí. Vos te dije específicamente, eso que está ahí, no me lo desarmes. No, y está. Vos me lo desarmaste, discúlpame, la casa no, es mía y el que manda acá soy yo, papá. Bien, papá, yo te lo vuelvo a armar, queda tranquilo. Bueno, yo te pedí que yo no lo toques. Yo respeto a vos. No me respetaste porque yo te pedí que no lo toques. Yo te lo armo, papá. No lo tenías que tocar.
Pero ese es el tema. Es que estaba lleno de basura. ¿Qué hace con mi perro en brazo usted? No sea caradura, ¿qué hace con mi perro? Ese es mi perro. Ah, ¿se la lleva? Me está robando el perro entonces. Avisa que están robando el perro acá, David, por favor. Por favor. ¿El 911? Sí, el 911 llamo directamente porque ya... La sexta no da... No da soluciones. 911, ¿llamaste? 911. Sí, una vez. En el piso superior de la casa se encontraba un panal lleno de abejas. Al ser sacudido, los insectos comenzaron a sobrevolar por todas partes, picando personas y perros. Uno de ellos debió ser medicado por el doctor Ferri. ¿Llamaste a la policía? Sí. ¿Y? Dice que han mandado el móvil. Y bueno, ¿y que ahora iba a contactar? Sí, estoy en mi casa. Señor, yo llamé al móvil, por favor. Yo llamé a la policía. Yo también lo veo. ¿Sí? Señor, yo soy el propietario, esta gente entró a mi casa, me entró al domicilio, se está llevando el perro. ¿Son vecinos? ¿Qué tal? Sí. ¿Y qué concepto tenían de Capazo? Mire, se habrá dado cuenta el olor que sale. Usted no lo puede soportar, nosotros no lo soportamos. Todos los días vivimos esto. ¿Y quién venía a darle de comer a los perros o vivían ahí encerrados o solos? Ahora, porque Capazo está en la Plaza Belgrano. Yo veía que venía gente y le tiraba alimentos. Dicen que le envenenaban perros, Capazo. Bueno, él dice un montón de cosas. Yo tengo 3 denuncias, todas falsas. Todas con el sobreseguimiento porque él denunciaba cualquier cosa. Viva allá. Ah, sí. ¿Y qué opina de todo esto que está pasando ahora? Lamentablemente esto es una pelea de larga data, ¿no? Donde la suciedad, la mugre que hay y la forma de vida que tiene este hombre es desastrosa. Uno, el peligro, yo soy médico, el peligro que está produciendo de tener una enfermedad, una epidemia en la zona. El escenario en las veredas de Federico Rauch y 17 de junio cada vez estaba más concurrido. Policías, vecinos, miembros de la protectora Alfa Salta, Francisco Capazo, el doctor Ferri, los empleados de la Cooperadora Asistencial y Acción Social del Gobierno de la Ciudad y ellos. Casi podríamos llamarlos los protagonistas más importantes de esta historia. Los que no entienden de disputas entre humanos, los que están más allá de los gritos, insultos y denuncias. Esos seres que transmiten, a través de sus ojos, lo que pide su corazón. Un plato de comida, un recipiente con agua, una voz tierna y una mano suave que los acaricie. Actualmente, los vecinos esperan por una solución que también los contenga a ellos. Francisco Capazo sigue viviendo en la Plaza Belgrano. El doctor Ferri se hizo cargo de los perros en forma provisoria y Alfa Salta está decidida a no permitir que los animales vuelvan a estar encerrados y solos en la llamada La Casa del Horror.